Hola amigos, el Sol se encuentra en pleno tránsito por Sagitario y la fuerza de la Luna nueva desde el mismo signo nos invita a guiarnos por nuestra intuición. Ella nos va a llevar a que sepamos resolver aquellos problemas que nos estaban preocupando. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Buen Aries, los buenos aspectos que recibís de vuestro planeta regente Marte y de Venus os van a abrir ante nuevas e importantes novedades. Muchas de ellas van a tener que ver con el ámbito laboral. Se aprecian cambios muy importantes y favorables para aquellos que os encontréis a la espera de vuestro primer contrato laboral. Se puede decir que estos días los vais a vivir con más tranquilidad en todos los sentidos. En el trabajo la situación por fin comienza a mejorar. Os va a hacer sentir con más fuerza a la hora de conseguir... Y realizarlo. Además, vais a notar cómo conseguís integraros en vuestro círculo de trabajo. Será a nivel más íntimo donde se van a fortalecer las relaciones familiares. La suerte os acompañará si tenéis, sobre todo, que realizar algún viaje, por muy corto que sea. En salud, comenzaréis a sentiros llenos de vitalidad. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, aunque estos días os notaréis como cargados de una fuerte energía, ellos debido a los fuertes influjos que estaréis recibiendo de Marte, aunque os puede influir de forma negativa en el amor, pues os vais a mostrar celosos y ello os puede llevar a actuar de una forma irracional en las relaciones sentimentales. Aunque ello se verá beneficiado por el influjo benefactor de Júpiter, el planeta, y lo vuelvo a repetir, más benefactor en tránsito por vuestro cielo. Os protege y ayuda. En estos días vais a notar cómo vuestra vida va a ver cambios hacia mejor. A nivel laboral, donde vuestra situación por fin se estabiliza y desaparecen los miedos. En la economía también vais a empezar a notar que está mejor y el dinero por fin llega a vuestras manos. Si estáis pensando en realizar un cambio de vivienda o un traslado, la suerte os acompañará en ello. En salud, cuidado, protegeros del frío. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, varios tránsitos planetarios por vuestro signo os pueden hacer vivir ciertas circunstancias, sobre todo que reactiven papeleos que os habían hecho vivir cierta angustia. Muchos de ellos tienen que ver con vuestro trabajo, sobre todo por incumplimientos de vuestra parte. Poneros a revisar todo aquello que tenéis pendiente para que esto no os afecte de forma negativa. Otra parte a la que debéis hacer caso es a vuestro cuerpo. Una fuerte revisión médica os vendría muy bien, sobre todo el cuidaros algo más a nivel del amor y de la pareja es donde vais a notar cómo esta será vuestro mejor apoyo y os vais a sentir queridos por ella. En cuanto al trabajo necesitaréis más atención de vuestra parte y os va a exigir como más esfuerzo, pero al final el triunfo va a resultar para vosotros. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, los fuertes aspectos que recibís de varios planetas desde vuestro signo contrapuesto que es Capricornio os van a obligar a esforzarnos algo más a la hora de tomar ciertas decisiones, sobre todo en lo referente a las cuestiones laborales, aunque esta situación se va a ver suavizada por el tránsito del Sol y Mercurio por vuestra casa sexta. Os va a ayudar a nivel laboral, pero aunque en un principio el exceso de responsabilidades en este sentido os llega a agobiar un poco, al final os va a hacer sentiros felices. Pues veréis cómo el esfuerzo que habéis realizado Merecía la pena y vais a recibir la justa recompensa por ello. En el amor por fin se harán realidad vuestros sueños, momento de gran estabilidad en pareja. Además vais a notar cómo la suerte entra en vuestra vida, sobre todo a través de los amigos y la familia. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los aspectos disonantes que decís estos días de Júpiter, Plutón y Saturno desde Capricornio os van a obligar a realizar un mayor esfuerzo para llevar a cabo todas aquellas obligaciones a las que deberéis hacer frente. Pero no por ello negativas, pues Plutón es un planeta de realizaciones, sobre todo que atrae fuerza para conseguir lo que se anhela. Saturno os hace ver la cruda realidad, por ello resulta muy positivo. Os, ello os va a llevar a que alcancéis las metas que os habíais fijado. Si estáis pensando en realizar un viaje o simplemente una reunión entre amigos, esto os va a resultar muy agradable. En salud también comenzaréis a sentiros como más fuertes. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes símbolos que vais a recibir de Júpiter y Marte os van a llevar a sentir como más fuertes y con ganas de alcanzar vuestras metas. El primero os va a llevar aquí, os influya de forma que notaréis cómo anímicamente os llena de positividad. Marte os hace sentir con más energía, pero no solo a nivel físico, sino también mental. Os mostraréis más enérgicos ante los demás y en algunos casos ello puede dar lugar a malentendidos, pues querréis imponer un poquito vuestro criterio. En el trabajo es el momento en el que debéis... Tomar nuevas iniciativas y nuevos proyectos para que estos vean la luz. Si estáis pensando en montar un negocio, este va a ser un momento muy importante para llevarlo a cabo, pues obtendrá el éxito y a lo largo plazo beneficios. En salud os vais a mostrar pletóricos. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, unas disonancias planetarias de Venus, Saturno y Plutón con vuestro signo harán que esta semana os vais a encontrar con ciertas dificultades os mostraréis con una dosis de intranquilidad, muchas veces sin saber el porqué de esta circunstancia. Saturno os llevará a descubrir ciertos enemigos ocultos que en muchos casos estaban actuando en vuestra contra, solo por envidia, pero aunque en un principio esta circunstancia os resulte desagradable, por otro lado va a resultar muy positiva, sobre todo afortunada, pues sabréis poner remedio a esta situación, pero no os preocupéis pues de una forma u otra os daréis cuenta de quiénes son y ellos va a resultar muy favorable en un futuro próximo, sobre todo para poder avanzar tanto a nivel laboral como en las relaciones con los demás, tanto en el amor como en las relaciones de amistad o familia. Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los buenos aspectos que vais a recibir de Júpiter y Plutón durante estos días os van a mostrar un mundo donde todo por lo que lucháis lo tendréis al alcance de la mano. Harán que estos días resulten muy favorables para vosotros. Además, lo vais a notar en los distintos niveles de vuestra vida. En el trabajo, se abrirán nuevas expectativas muy favorables, nuevos contratos o el reconocimiento de vuestra valía en el que ya tenéis. Pero será en vuestras relaciones sociales donde la suerte os acompañará, llegando incluso en algún caso de la mano de algún amigo en la economía también vais a notar esta mejoría y va a resultar muy notable esa luz va a ser muy favorable para aquellos que os encontréis convalecientes de una gran enfermedad u operación Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre bueno Sagitario el sol se encuentra en pleno tránsito por vuestro signo como sabéis diciembre es vuestro mes el de vuestro cumpleaños y en el que el tránsito del sol por vuestro cielos convierte en el más favorecido de todos los signos del zodiaco. Ambos contáis con el tránsito de Júpiter y Venus por vuestra casa sexta. Será una semana muy buena en todos los ámbitos de vuestra vida, pero quizás lo más afortunado en cuanto a las cuestiones económicas en el trabajo es en el momento de poner en práctica todas esas nuevas ideas y proyectos que tenéis para que estos vean la luz. Aunque no es todo de lucha y esfuerzo por vuestra parte, pero con resultados muy importantes. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los fuertes y únicos que recibís en estos días de Saturno y Plutón sobre vuestro cielo os llevarán a conseguir todo aquello por lo que llevéis largo tiempo luchando. Será un momento en que todo lo que suceda a vuestro alrededor y tenga que ver con vosotros se va a resolver de forma favorable. En el amor no solo viviréis grandes momentos en pareja, sino también os sentiréis muy arropados por los amigos que se van a convertir en vuestros mejores aliados. Además, vuestra fuerza interior crece. De esa forma podréis superar con éxito todas las situaciones que se os presenten en la vida. Un pequeño viaje os ayudará a romper con la rutina que estabais viviendo. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Buen Acuario, una contraposición planetaria con vuestro signo os va a poner un montón de pruebas que superar en vuestro camino. Aunque en ciertos momentos os pueda hacer sentir algo agobiados, porque todas estas situaciones os van a llevar a vivir, pero tendréis que armaros de paciencia para conseguir que esto no os amargue. Serán unos días donde deberéis marcaros ciertos objetivos, sobre todo porque se va a acentuar vuestro nerviosismo. Serán unos momentos donde deberéis centraros pues os va a resultar muy importante para conseguir esa tranquilidad que llevéis ansiando largo tiempo en el trabajo quizás os ofrezcan una asociación o bien un negocio si lo aceptáis va a resultar muy afortunado y va a obtener éxito un viaje os dará suerte a vuestra vida piscis 20 de febrero al 20 de marzo bueno piscis los buenos aspectos que decís de Marte en estos días os van a recargar de una fuerte energía Vais a notar cómo poco a poco comienza a cambiar la vida en vuestro entorno. Ello va a favorecer que toda vuestra situación se vuelva más favorable y las vivencias más importantes las viviréis, sobre todo con la pareja. Pero también vais a notar cómo vuestro trabajo comienza a mejorar vuestra situación se fortalece y os va a hacer sentir mejor hasta con vosotros mismos en salud también vais a comenzar a recuperaros y esa energía y fuerza interior que os desprenderéis van a traer armonía a vuestra vida la suerte os puede llegar a través de los juegos de azar bueno felicidades a todos los sagitarios y suerte para todos en general